palabras del cuñado. Cerró un portal. Se murió, ¿no? Sí. Pues, es una... ¡Un bojello! Está, qué gordito ni que nada. Este gordito va a dormir como esta noche. Hola amigos, acá César. Hoy vamos a hacer algo que me venían pidiendo hace rato, pero sinceramente por la cuarentena y uno no podía ir a ningún lado, no daba, sinceramente, hacer el review de un rifle nitropistón. Perdón, hay mosquitos. Desde una casa, porque por más que yo sepa que la marca es muy buena, de que tenga muy buenas referencias, yo, en lo personal, yo, y ustedes ya me conocen, no me voy a jugar a decirles a ustedes: ¡no, no, el rifle está bárbaro! Y no tiré ni 10 tiros. No es mi manera de hacer las cosas y bueno, les agradezco el aguante que me tuvieron. Lo que tengo acá es un rifle nitropistón de la marca Fox. Es el modelo SR-1000F. Tiene entre 900 y 1000 FPS de salida. Viene con lo que le dicen culata táctica, que no es muy táctica que digamos, ¿eh? Pero lo que tiene de bueno es que permite agarrar tipo pistola acá, ¿eh? Y te da un muy buen calce en el hombro para disparar, es muy cómodo. Viene con culatín de goma para evitar deslizamientos. Apoya mejilla ambidiestro. Tiene los canales de 11 milímetros para apostar mira. Y de fábrica viene con este reel Picatinny para poner mira. Que yo no tengo mira telescópica. Tiene, creo que ahí se puede distinguir bien, alza y guión, ambos con fibra óptica. Creo que ahí se puede ver bien la fibra óptica del guión. Y tiene supresor. El sistema de carga es muy simple. Es por quiebre. Se tiene que doblar hasta acá el cañón. Y acá tiene la boca de carga. Una cosa que le está faltando es que acá, en ambos lados, trae riles Picatinny para poner linterna, láser o en su defecto un bípode. Yo se lo saqué, ¿por qué? Porque este rifle en total mide 1,30 m, con lo cual para su transporte en un medio urbano es un poco incómodo, pero simplemente sacando estos tres Allen, estos dos Allen de costado y este, perdón, Allen, punta cruz, y este cruz de acá,
se desmonta el sistema nitro y de cañón completo. ¿Qué fue eso? Unos colibríes, arrancaron temprano. Y te queda un tramo de 93 centímetros y la culata. Con lo cual eso hace mucho más fácil su transporte. Ahora, ¿qué tal tira? Teóricamente, por lo que dice el fabricante, tiene un alcance de 50 a 70 metros efectivo. A ojo abierto, o sea, sin usar ningún tipo de óptica, se puede tirar a 35 metros, que es lo que hicimos con mi amigo el gringo. Y realmente le sobra potencia para tirar a 35 metros. No les puedo decir si tira bien a 50 a 70 metros, porque a ojo es imposible. Sinceramente es imposible. Así que, hasta que no tenga una mira, una buena mira telescópica que me permita tener un alcance de promedio de 50 metros, 70, no voy a poder decirles qué tanta potencia tiene a esa distancia. Seguramente en algún momento aparecerá alguien de alguna casa de armería o algo que quiera ponerle una linda mira telescópica a este rifle y podamos hacer un buen review tanto de la óptica como de la potencia final de este rifle. Ahora, ¿qué tal tira? Júzguenlo ustedes mismos. 10 tiros del gringo, 10 tiros míos.
la fotito. Así que sexy. Bueno, como ya vieron, el gringo le pegó 7 de 10, yo le pegué 9 de 10 a 35 metros, la lata quedó hecha un colador y los tiros realmente lo traspasaron y siguieron viaje, con lo cual nos queda dar por seguro que más de 35 metros de alcance tiene. Ahora el tema es, como les dije antes, ver cuándo o cómo hago para conseguir una mira telescópica para adaptar a este reel Picatinny o bien al reel de 11 milímetros para poder probar a más distancia este rifle. Espero que les haya gustado este pequeño review de este nitropistón. Seguramente me van a ver traerlo un montón más al Delta porque se va a transformar en parte de los viajes, porque es una manera muy muy simple y económica de poner comida sobre la mesa. Yo entiendo que, y lo he visto en muchos grupos preppers, la gente le pifia en conceptos. Esto es para caza menor, no es para defensa, es un arma de quiebre. No tiene stopping power, tiene penetración, no sirve para defensa, es para caza y caza menor, nada más grande de una vizcacha. Así que dejen de flashearla con que esto sirve para defensa, porque no, no sirve para defensa. Un palo también te va a servir para defensa, si tenés ese concepto, bueno, esto también te puede servir para defensa. Si no, si sos más realista, realmente no, no sirve para defensa. Es ridículo. Y el que te diga que sirve para defensa es un ridículo también. ¿Sí? Ahora,
Volviendo al caso, como les decía, es una manera muy, muy económica de poner comida arriba de la mesa. Una caja de balines de buena marca, tanto Orbea como otras, está en un promedio de 500 pesos acá en Argentina, las 250 unidades. Son 250 tiros. El gringo vino con una caja de 250 tiros al grito de me los voy a comer en 3 días y no pudo. Y estuvo tirándole a todo lo que se movía y lo que no se movía también. Así que tengan en cuenta eso. Es una manera muy fácil de poner comida sobre la mesa. No tenés que llevar tanto peso. Este rifle pesa 3 kilos. Y es un rifle muy grande. Pero lo que tiene de bueno es que tiene un cañón muy largo y que es lo que le da tanta precisión y tanto alcance, y el cañón está riflado, tiene estrías, aparte de que tiene este supresor. Una caja de balines no pesa mucho, debe estar pesando unos 200 gramos aproximadamente, así que con 3 kilos 200 tienen 250 tiros, y el arma yo creo que está más que pago. Espero que les haya gustado, gracias a todos por el apoyo, por el aguante, por las donaciones y por el apoyo que me dan en todas las actividades que realizo. Y nos estamos viendo pronto con otro video. Gracias.